tal? Así es, muy buenos días, Carlos, Valery, televidentes. Estamos acá en el sector de las orquídeas. Por favor, producción, ayúdeme con el video que ya está circulando rápidamente en redes sociales. Este caso ocurrió la mañana de este miércoles, cerca justamente de las 11 de la mañana con 24 minutos, que es lo que registra la cámara de videovigilancia. Ahí vemos de fondo como una tricimoto en una entrada peatonal, pero una entrada de segundo orden, sería prácticamente una entrada secundaria acá al sector de las orquídeas, va a velocidad, al girar este vehículo liviano se volca, cae sobre la vía, sobre la vereda también. Las personas que iban en el interior salen corriendo y vemos a otras personas persiguiéndolos en carro, persiguiéndolos a pie. Una de estas personas logra ser detenida por la ciudadanía. ¿Y qué pasó? Metros más atrás venían asaltando a conductores y a personas que iban transitando, y los delincuentes venían en tricimoto a bordo de estos vehículos livianos, robando a quien se le pase por al lado, que vaya caminando por la vereda o en los semáforos a los conductores de vehículos. Y justamente a la ciudadanía, al ver esto, dijo: ¿sabes qué? No, sigamos a estos delincuentes. Los delincuentes intentaron huir con lo robado, se volcaron, el vehículo quedó tirado en el piso, ellos se fueron a pie, uno de ellos fue capturado, fue golpeado por la misma ciudadanía, llamaron a la Policía Nacional, sin embargo, la autoridad nunca llegó y este delincuente fue nuevamente soltado por la ciudadanía, se fue del lugar, se recuperó lo robado y allí quedó todo. Todo quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Realmente es, ahí se ve, es una muestra de la indignación de la ciudadanía al ver cómo estos delincuentes aprovechan cualquier tipo de medio de transporte para asaltar en diferentes sectores del norte de la ciudad de Guayaquil. Van también a altas velocidades, aprovechando a las personas que van caminando por las calles para robarles, para asaltarles. Y esto ocurre a plena luz del día, en horas de la mañana, un miércoles 11 de la mañana, justamente ocurrió la mañana de ayer. Es lo que quedó registrado en cámaras de videovigilancia, como estos delincuentes intentaron huir de la ciudadanía, cansada de la delincuencia, que decidió perseguirlos para poder detenerlos, entregárselo a las autoridades. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Golpearon a uno de ellos, lo mantuvieron retenido un buen tiempo y finalmente lo liberaron y recuperaron lo robado. Así las cosas en el sector de las orquídeas, en el norte de la ciudad de Guayaquil, pero no es en el único punto. Ya hay registro de varios puntos en el norte de la urbe porteña donde se utiliza este tipo de vehículos livianos, tricimotos sobre todo, para diferentes ilícitos, para robar, incluso para secuestrar, y particularmente en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, una vez vimos cómo los delincuentes hacían una especie de delivery, llevando fusiles, llevando armamento militar, transportándolo por diferentes sectores del noroeste de la urbe porteña, en estos vehículos que a simple vista pasan desapercibidos, pero que lamentablemente no tienen un registro actualizado de cuántos hay en la ciudad de Guayaquil. Por ello, estos vehículos, como son de fácil acceso para algunos bolsillos, son utilizados también por los criminales para cometer diversos eventos delictivos en la ciudad de Guayaquil. Carlos, Valery, son las 6:09 de la mañana. Regresamos a estudio con más y nosotros continuaremos en este punto adquiriendo la mayor información en torno al caso ocurrido cerca de las 11 de la mañana de este miércoles. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. La gente ya los tiene identificados. Y los tiene identificados porque no es la primera vez que cometen un delito. Lo hacen de forma usual en estas tricimotos que siguen por fuera del radar de las autoridades. Hay que decirlo así, hay una promesa incumplida, la realización de un censo para saber cuántas forman parte de cooperativas, quiénes son los dueños, cuántas están trabajando por fuera de la normativa de tránsito. Y lo demás es cuántas de estas están alquilando a personas inescrupulosas que las usan no para transportar gente, porque es un medio necesario dentro de todo, económico y accesible, sino para robar. Es que justamente ese es el tema. Aquí no se generaliza, pero ya se ha visto más de una vez cómo, así como en el video, estos delincuentes utilizan este tipo de vehículos. Así que efectivamente, esperemos que llegue pronto, no en un futuro lejano, sino en uno bastante cercano, este censo para saber cuál es el panorama y cuál es el universo de tricimotos que están circulando, porque más allá de todas las peripecias y sin número de infracciones que cometen a diario, también está esto que es importantísimo, el tema de la seguridad. Entonces, volvemos a hacer un llamado aquí a la ATM para que efectivamente se den esos trabajos y a la policía a dar con esta banda que también está operando ahí en las orquídeas. Porque no se puede atacar un problema que no se conoce. Partamos de eso. 6 de la